Hoy te traigo algo que a mí me ha funcionado muchísimo a la hora de sentir la asunción de mi propósito, y es que a veces puede ser difícil aumentar la energía tan solo imaginando y sintiendo. Pero te salga bien o menos bien, esto que te voy a compartir es una herramienta muy poderosa, pero lo mejor es que te la comparta y lo experimentes por ti mismo, por ti misma. No quiero demorarme mucho, por lo que vamos a ir directamente a la práctica. Colócate en una posición cómoda y recuerda que en casi todos mis audios podrás disfrutar de ondas alfa o zeta para entrar en el subconsciente. Si tienes dudas sobre ello, escríbemelo en los comentarios y te contaré por qué es importante. Eso sí, ponte auriculares o audífonos para aprovecharte de ello. Si eres nuevo o nueva, me presento. Mi nombre es Ismael Abós. Suscríbete y activa la campanita para disfrutar de contenido como este. Y ya cierra los ojos porque comenzamos. Vas a tomar una respiración bien profunda y vas a llenar los pulmones por completo, y cuando estén llenos, retienes el aire 2 segundos y expulsas. Ahora vas a imaginar que una luz de color blanco, la cual emite cierto calor agradable, brota en tus pies. Esa luz va a ir acariciando todo tu cuerpo en dirección hacia tu cabeza, notando ese calor agradable que deja en su camino. Puedes sentir ese calor como si fuera la caricia de los rayos del sol en tu piel, y esta va dejando una sensación muy agradable a su paso por las zonas de tu cuerpo. Mientras esa luz va dejando a tu cuerpo en un estado mayor de relax y calma, vas a ir esbozando una ligera sonrisa en tu rostro. Es sutil. Casi fluye de manera natural con el agradable tacto de la luz que recorre tu cuerpo. Eso es. Y esta luz ya llega a tu cabeza y se va a introducir en tu coronilla. Al introducirse en tu coronilla, como si de una explosión de dicha se tratase, todo tu cuerpo y tu mente se encuentran ahora en un estado totalmente apacible. A continuación, vas a pensar en una persona que sea muy, muy importante para ti. Puede ser tu madre, tu padre, hermano o hermana, pareja o amistad. Da igual, solo deja que llegue a tu mente una persona en la que confías al 100%, esa persona que sientes que jamás te juzga, esa persona que siempre, hagas lo que hagas, te va a apoyar sin miramientos, que desea lo mejor de la vida para ti.
alguna vez ya sabes quién es esa persona, ahora quiero que pienses en tu propósito, tu deseo, tu anhelo más trascendente para ti, y que sabes que se puede cumplir, que es para ti y que estás trabajando y poniendo foco en ello. Ahora ya tienes foco. Perfecto. A partir de este momento, vas a imaginar que le comunicas a esa persona que ya has logrado tu deseo y vas a imaginar y sentir de manera totalmente vívida dónde estás, lugar y momento del día en el que se lo cuentas. Puedes imaginar que se lo dices en persona, por llamada telefónica, por chat. Da igual. Lo que es muy importante es que se lo digas con todo el sentimiento del mundo, porque eso que deseas ya se ha cumplido y se lo vas a contar a esa persona. Voy a contar del 10 al 1. Y al llegar al 1, estarás en ese lugar con toda la emoción que conlleva haber logrado ese objetivo tan importante para ti. Adelante, vamos allá. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Ya estás ahí. Te voy a soltar unos minutos para que lo vivas intensamente. Está pasando. Es real. Díselo. Es algo maravilloso. Adelante. Toma una respiración profunda, llena ampliamente los pulmones y retén 2 segundos.
Ancla la emoción y suelta. Eso es. Ahora, cada vez que inspires profundamente y retengas 2 segundos el aire, podrás recurrir a este anclaje de saber que el deseo está cumplido y ya lo estás transmitiendo. Un consejo para que aumentes aún más el poder de esta técnica es que lo escribas, que simules que escribes a esta persona y se lo cuentas. Puedes usar el bloc de notas del teléfono, un WhatsApp privado para ti, en el que simulas que se lo cuentas, un papel a modo de carta, lo que sea, pero con la misma emoción. Haz esta práctica las veces que necesites. Ya sabes que cuanto más asunción y sentimiento, más aceleración en la materialización. Déjame tus impresiones o dudas en los comentarios. Muchas gracias por dejarme acompañarte y recuerda que tu esencia siempre te acompaña. Gracias.